En su vida todo se dio de forma acelerada. Desde muy joven mostró su calidad en Belgrano y apenas debutó en primera, lo llevaron a los Pumas. En 1990 viajó a su primera gira, se dio el gusto de jugar con Hugo Porta y un año después, con 20 años, ya era capitán del seleccionado, el más joven de la historia. A partir de ahí construyó una carrera excepcional tanto con la Celeste y Blanca como en el rugby internacional. Un verdadero crack que jugó 3 mundiales con los Pumas y llevó su jerarquía al rugby francés para terminar su carrera profesional en Italia. Un back polifuncional talentoso que era impasable en defensa y ponía todo a la hora de taclear. En el podcast de hoy entrevistamos a Lisandro Arbizu, una verdadera leyenda de los Pumas. Bueno, estamos acá con Lisandro Arbizu. Primero, Lisandro, muchísimas gracias por atendernos, por estar acá en Periodismo Rugby Podcast. ¿Cómo estás allá? Estás instalado en Bordeaux, ¿no? Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Bien, sí, estoy bien en Bordeaux, ya instalado ya hace bastante, ya instalado en Europa, ya más de la mitad de mi vida. Sí. ¿Y cómo estás vinculado a rugby? Hace mucho no escucho noticias tuyas, quizás. Sé que estás con un camp allá en Francia de rugby. Ahora, ¿cómo Sí. estás? ¿Como espectador? ¿O seguís involucrado con eso? Sí, sigo involucrado en realidad después de cuando vino la pandemia, se cortó todo, hice el último en Mar del Plata. Lo hice mucho tiempo acá en la costa de acá de Bordeaux y lo hice uno en 2019 en Mar del Plata y después vino la pandemia y bueno, dejamos de hacerlo y con ganas de retomar porque me parece muy bueno y me gusta el formato de los camps, de las clínicas para diferentes equipos y edades. Y ahora estás, o sea, estás desvinculado al rugby totalmente. Desvinculado, no tengo ninguna función, lo veo a los chicos de vez en cuando, bueno, sobre todo ha ido ahora que quedó solo, pero sí soy espectador y no voy a ver todos los partidos, voy a ver los buenos partidos, voy a la cancha, a veces lo veo por la tele, bueno, sigo Seis Naciones, a veces veo también, estuve en Lille, ahora Francia-Italia, por ejemplo. Sí, de vez en cuando más de programas de vida y de rugby, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Y qué rugby estás viendo así a nivel global, con un rugby obviamente súper intenso, con todo el tema del referato, con la nueva tecnología que se implementa? ¿Qué estás viendo a nivel juego, también a nivel espectáculo del rugby? Y teóricamente, es una buena pregunta, porque teóricamente vamos más al espectáculo, pero no se ve tanto espectáculo en la mayoría de los partidos. Es una contradicción ahí, ¿no? Cada vez es más súper profesional y más entrenados y más se estudia más, más estratégico y demás, y por ahí se automatiza, por ahí demasiado, a mi gusto. Y se deja un poquito esa parte, ¿no? de crear, de la creatividad, de inspiración, de intuición, que es algo que para mí hay que entrenarlo constantemente, más allá de las estrategias. ¿Y eso, por qué pensás que fue desapareciendo un poco esa inspiración capaz de los jugadores? Obviamente hay todavía, existen los DuPont, los Finn Russell. Que hacen cosas claramente distintas, pero ¿por qué pensás que está todo más sistematizado que antes? Sí, sistematizado, automatizado, sí, teórico, o sea, la profesionalización del rugby hizo automatizar o endurecer al jugador, me parece a mí, y pierde un poquito esa
esa chispa, esa magia, ¿no? Por ahí de menos información, pero más inspiración y más sueños de crear. Esa es un poco como lo que siento yo. Después, bueno, aparecen jugadores como sí, como Dupont y demás, y que es un placer ver esos jugadores, y menos mal, que vienen y salen de los formatos, ¿no? Salen de las estructuras, más allá de una estructura, que me parece buenísimo las estructuras, pero que aprendan a salir de la estructura, dejarlo salir también de las estructuras, corriendo los riesgos. Y esto también se enseña, ¿no? Ahora que estuviste con los camps y eso, ¿se puede enseñar de alguna manera eso de... Sí, se comunica, sí, totalmente, se comunica, a ver, es un mensaje de conciencia para los chicos, para que tengan el permiso de crear, ¿no? De crear, de soñar, y de manifestarlo en los entrenamientos primero y después en la cancha. Bueno, ahí mencionaste a Dupont. ¿A qué jugadores te gusta? Te sentás y decís, bueno, hoy voy a ver a tal jugador y me voy a divertir. Sacando a Dupont, obviamente, que es como la respuesta más obvia. A ver, me gustan los Penó, los Penó, el Dupont, me gustan los que salen de formato. A ver, ¿quién más? Un Colby, un Colby me gusta también, que es un enano también como yo, y los enanos pueden permitirse también que es para todos el rugby. Sí, son más. Esos jugadores que me inspiran y me da ganas de ver partidos. De Irlanda también, el gordito, el grandote. Low, el de pelo El largo. doble, Claro. exactamente, de pelita, bueno, también. Claro. Bueno, quiero entrar a tu etapa de jugador. Antes de revivir algunos momentos puntuales de tu carrera, te quiero preguntar si todavía soñás a veces con que sos jugador cuando dormís. Siempre, sí, constantemente me pasa cuando por ahí viendo televisión, ¿no? Viendo los partidos y ya anticipo un poco lo que puede hacer ese jugador en los espacios o en las decisiones a tomar. Sí, anticipo esa situación de jugadores sin pelota, por ejemplo, cuando uno tiene la pelota y jugadores sin pelota. Que se proponen en diferentes espacios y crear ahí en los últimos segundos, tomar decisiones de pases cortos o largos y con esa presión increíble. Sí, me pasa por la tele y en los partidos en presencial también. ¿A vos te costó dejar jugar en su momento? Vos obviamente jugaste desde los 8 años hasta los 40, si no me equivoco. ¿Costó el retiro en el sentido de buscar una nueva forma de vida, de no hacer algo más de lo que hiciste toda tu vida? Sí, costó por un lado, costó porque cambiás de mundo completamente, pero también me gustó también el corte y el nuevo mundo, ¿no? Mi experiencia de haber jugado tanto, haber empezado tan chico, empecé a los 8 años en el club, pero me tocó muy rápido el seleccionado. A los 18, bueno, muchas responsabilidades desde chico y jugué hasta los 42. Entonces es como que ya estaba y quería hacer otras cosas, quería jugar, tener otros desafíos, otras experiencias. Pero sí, obviamente, esta pregunta que vos me haces, si me proyecto si sueño en el momento o se me ocurren decisiones a tomar en ese momento, sí, me traslado al partido y me pasa. Pero no tengo esa necesidad, no lo extraño, que quiero, como es, diciendo que quiero jugar más o quiero estar ahí, que me perdí algo más o quería jugar un poco más.
Bueno, te llevo al año. Sí, por ahí, Sí. a ver, con todo esto de lo que es la asistencia y dedicarse realmente con todas las herramientas que hay ahora actualmente, ¿cómo sería yo? ¿Cómo sería yo en este momento con todas las ayudas, herramientas y estrategias y técnicas que hay? Sí, eso me lo pregunto. Claro, bueno, vos le contamos a la gente, te formaste en un, o sea, debutaste en los Pumas siendo amateur, recién en el 97 creo que empezaron a aceptar a los profesionales en los Pumas, que de hecho fuiste uno de los primeros con Fede Méndez. Te quería llevar a ese año 1990, que te pasó de todo, obviamente, desde debutar en Belgrano, bueno, en Buenos Aires, y terminaste en los Pumas. Con un tal Hugo Porta también, en una, quizás en el fin de una era que fueron los 80. ¿Cómo fue ese año? ¿Eras consciente, digamos, de todo lo que te pasaba? Yo hoy pongo capaz un jugador de 19 años en ese papel de estar en los Pumas y es como difícil, me parece. Sí, es difícil, pero en realidad era una mezcla de conciencia e inconsciencia. Entonces, en la inconsciencia me ayudaba para avanzar. O sea, si yo me ponía en el contexto y por ahí me paralizaba y no podía expresarme como hubiese querido, ¿no? Por toda la presión y los estadios llenos y jugar para Argentina, ponerte la camiseta, miedo al papelón, jugar con ídolos a tu lado. Bueno, todo eso a ver, lo uní con una parte interior mía de transformarlo en sueños, hablando de sueños y en ganas de crear, en ganas de crear en cada entrenamiento, en cada partido. O sea, para mí, más allá de la adversidad que hubo, que fue difícil porque empecé muy chico y perdí muchos partidos y fueron momentos difíciles, pero a pesar de eso, era autosuperarme constantemente. Esa adversidad y esa resiliencia de tener que mejorar y tener que ganar y enfrentarse a los mejores en desigualdad de condiciones, eran desafíos constantes. Desafíos de no perder, pero también de querer crear. Que eso siempre, más allá de la parte negativa, de la presión, crear en la parte negativa también. Permitirse crear también ¿Y y cómo fue? divertirse. Claro, y ese momento, o sea, vos debutaste en el 90, 91, ya te designan capitán. Sí, 90, bueno, 90, mi primer gira, como decís, Hugo Porta que debutaba y bueno, y otros jugadores de mucha experiencia. La verdad que sí, como un sueño, ¿viste? Un sueño hecho realidad y como que flotaba en todo eso, ¿no? Estando con un grande como Porta al lado. Pero no me ponía barreras, no me ponía al revés, que era lo más lindo, que lo disfrutaba así. Y esa designación como capitán al año siguiente, ¿cómo fue? Que es también, o sea, obviamente hay muchos jugadores que debutan a esa edad, pero ser capitán a los 20 años, de hecho sos el más joven de la historia de los Pumas, ahora capaz se puede, estamos viendo al capitán de Gales, que ahora tiene también 21 años, que no es algo demasiado común. ¿Cómo fue ese momento? También teniendo a varios caudillos ahí en el plantel que quedaban de los 80, súper importantes. Sí, obviamente varios caudillos con mucha experiencia y sin con mucha experiencia de ellos y yo sin experiencia y ruido, ¿no? De líder de formato, ¿no? De formación. Y es ahí donde, bueno, en ese lugar me formé, en ese lugar me formé un poco de supervivencia
Mi carácter, mi personalidad, ¿no? Carismática de entrar también de entrar en los mundos de los jugadores también, de hablar, de preguntar, de motivarlos constantemente. Eso me ayudó mucho también de acercarme, de hablar, de transmitir, de motivar en los entrenamientos y fuera de los entrenamientos también. Me acerqué justamente a los jugadores de experiencia, para hablar con ellos, para proponer cosas, o sea, formar liderazgos, ¿no? Formar liderazgos con ellos que los necesitaba, los necesitaba y abrirme y decir, los necesito, para el equipo, ¿eh? Hay una anécdota que fuiste de Belgrano al SIC, ¿no? Después de un partido, como a hablar con Diego Cashi y Diego Costa Silva, puede ser, Sí, que yo preguntaba. totalmente, así como era muy atrevido y no me importaba nada en la cancha, medio rebelde, también era tímido, era tímido y sí, me acerqué a los jugadores de más trayectoria, es como que al haberme nominado a mí, nombrado capitán, era como para mí. Era una falta de respeto hacia los más grandes, hacia los de más trayectoria. Y es un poco, me disculpé entre comillas, bueno, así un poco empezó, y eso creo que también unió, con esos jugadores, como un Diego Cuesta Silva, como un Garretón, como un Salvat, etcétera. ¿Y qué te dijeron ellos? Ellos obviamente te dieron su respaldo al toque, ¿no? Y sí, la verdad que los sentí muchísimo su respaldo, sí, totalmente. Entraron digamos, en el mismo liderazgo, en el mismo equipo, y de huir y de poner el hombro para hablando y mirándonos y siguiendo, ¿no? Estando de mi lado cuando yo tomaba decisiones. Te quedo ya de un partido puntual, obviamente uno de los más difíciles, el de Nueva Zelanda de 1997. ¿Cómo es ser capitán después de ese partido? Un partido que obviamente, bueno, lo terminó en 93-17, si no me equivoco, el resultado. Tremendo, tremendo, Nicolás, tremendo. La verdad que un momento negro, momento de bajón negro, de miedo, de todo, de emociones, una espiral, ¿no? Entrás en una espiral negativa que no sabés qué va a pasar una semana después, que tenés que volver a jugar contra esos de negro. Pero bueno, ahí eso es parte de la historia de los Pumas también, de los grandes triunfos y de las grandes derrotas también. En las grandes derrotas se transformaron en espirales positivos después. Necesitábamos, o necesitaron en diferentes épocas, momentos difíciles para poder salir y para poder proponer. Manera de entrenar diferentes, manera de organización diferente, maneras de colaborar en el equipo, tanto de la UAR y del mismo equipo también, dentro del equipo. Se replantearon un montón de cosas de los momentos malos. Bueno, así llegó el 99. Por más que también era un poco. Bueno, eso es un poco, exactamente. Sí, que pasó, Eso es un bueno. poco. Te quería ¿Cómo? contar, básicamente, la previa a ese mundial también fue difícil, obviamente. Sí, fue difícil porque hubo problemas en la dirigencia, problemas políticos, de decisiones, de internas y demás, y yo era el capitán ahí en ese momento, pero bueno, ahí también un poco como quedamos medio huérfanos me acuerdo de un entrenamiento, uno de los últimos entrenamientos antes de viajar al Mundial. Y ahí el equipo se hizo fuerte también.
Había una mística muy, 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 muy fuerte ya en ese momento, en el 99, una mezcla de jugadores, chicos, camadas que entraron, más viejos, y la verdad que hubo un mix muy interesante un mix físico, mental, de mucho talento también y de personalidades. Y creo que con ese momento también de haber quedado de alguna manera huérfanos en los entrenamientos anteriores a ese mundial, que después vino Alex Wiley, se designó Alex Wiley, ahí nos hicimos fuertes, nos conocimos más y como que crecimos de golpe, nos hicimos hombres, para afrontar ese equipo. Que le tenía una confianza enorme, que no, por ahí no necesitamos de nadie, ningún entrenamiento, de ningún entrenador para encararlo. Bueno, eso se sintió en el Mundial, obviamente con los entrenadores y colaboradores después que ayudaron, pero el equipo ahí había una fuerza mística interior muy importante. ¿Ese fue el mejor equipo Puma que jugaste en el 99? A ver, mejor equipo, había una hermandad, había una energía tan, tan fuerte en ese equipo, que bueno, que por algo, por eso llegamos a donde llegamos. Sí, la verdad que fue muy lindo equipo. Después, bueno, como yo empecé tan joven y tan, tan chico y terminé grande, bueno, también ¿no? Fui conociendo diferentes camadas de jugadores. Y después, bueno, después del 99, después del 99, también eso fue congenió también con las cantidades de jugadores que fueron a jugar, que nos venimos a jugar acá afuera, acá a Europa, ¿no? Entonces, también había una ayuda, entramos en sistemas también. De dedicación diferente, de confianza, y eso ayudó también. Eso ayudó también. Y otro partido que te quiero llevar es el del 2001 contra los All Sí. Blacks. ¿Qué recuerdo de ese partido? Que debe haber sido uno de los partidos como local, no sé, de máxima locura de los Pumas, con Lou Tremendo, Reed tremendo y Marcelo también. Aparte Flecko. en River, por primera vez, fueron los primeros tres partidos de los Pumas que se jugaron en River, bueno, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Y ese día fue nada, no se ganó por nada. Y era en el 2001, que a matarse todavía. Bueno, sí, te repito, con varios jugadores que veníamos ya jugando acá en Europa, profesionales. Pero también, bueno, eso fue la. Un poco desde todo ese equipo del 99 hasta el 2001, 2002, 2003, todo ese periodo fue muy importante, muy importante. Fue también una transformación justamente de momentos difíciles, y después vino la camada, bueno, del 2007, Claro. que fue grandioso. Vos, bueno, en 2003 te lo perdés por lesión, por una Yo lesión me lo grave. pierdo por lesión, me corto el ligamento del cruzado, de la rodilla, un mes antes de mi cuarto mundial y mi segundo como capitán que iba a pasar. Así que fue, que seguramente iba a ser el último, fue duro, sí, la verdad que fue Ahí muy. te quedaste con ganas después de llegar al 2007, porque todavía estás con Y edad. sí, a ver, seguía jugando, era como que arrastraba ese peso y esa desilusión de no jugar mi último mundial. Y por ahí soñaba un poco que por ahí podía jugar ese 2007 también, pero bueno, no fue. Venía también lesionado, me lesioné otra vez, después jugué los Lions, antes de los Lions me lesioné, bueno, venía con baqueteado ya con varias lesiones
Y después vinieron, nada, el equipo que vino después y jugadores bárbaros que reemplazaron, que de 10, de 10. Y ese partido con los Lions fue como un broche de oro, por más que jugaste después acá con partido con Italia, que fue el último. El partido ese con los Lions es muy simbólico porque los Pumas no estaban tan completos y le sacan un empate a un buen equipo. Sí, bueno, los Pumas eran eso. Los Pumas eran eso en periodos que podíamos hacer en tan poco tiempo de entrenamiento y de juntadas y de giras. En tan poco tiempo podíamos hacer desastres, como fue también el 2000, mi primer gira como capitán en Francia, Dios. en el 90 y, no, en el, ya me, 92, sí, 92. antes. 92 en Nantes, que también Antes. fue una semana, bueno, fuimos una gira de 20 días, pero bueno, también rejuntados al sistema, a nuestro sistema de que no nos veíamos tanto, cada uno con su club, bueno, juntamos algunos entrenamientos antes de salir a la gira, Rumania, España, Francia, bueno, de a poquito fuimos levantando también una linda mística ahí. El lindo mix de camadas también, que bueno, que llegamos a ganarles a los franceses, que era imposible, se cagaban de risa los franceses, que era imposible ganar, era fiesta para ellos. En los diarios y en las noticias nos tomaban como forros, que nos íbamos a comer muchos puntos y bueno, se revirtió y se ganó y fue muy lindo. Bueno, el broche de oro de tu carrera fue esa vuelta a Belgrano, que me imagino ha sido súper especial, por más que no jugaste tantos partidos, pero hiciste preintermedia, intermedia, y terminaste en la primera con jugadores que prácticamente no habían nacido cuando vos debutaste. ¿Cómo Y fue ese sí. sentimiento? Y era obligado volver a Belgrano. Bueno, yo ya tenía 40, 41, pero bueno, quería jugar esos partidos y nada, como soy yo, quería empezar en la preintermedia, en la intermedia y terminar en primera y no, qué sé yo, es parte también de mi forma de ser, también de respetar los jugadores, no entrar porque soy yo y sacar el puesto al que viene jugando todo el año. Bueno, me encantó eso también, que de poder jugar con la preintermedia, con una intermedia y después un ratito con la primera, y mucha emoción, muy linda emoción con mi familia, esa familia de amigos de camadas diferentes, de chiquitos que me veían y que pude jugar con ellos un poco, que uno no se da cuenta lo que transmite, ¿no? Y bueno, y las miradas y cómo me miran y las cosas que me dicen los más chicos y los más grandes, fue buenísimo, fue un buen cierre en Belgrano. Se cerró un ciclo, se cerró el ciclo Sí, se ahí. cerró un ciclo de jugador, totalmente. Después, cada vez que voy a Belgrano y puedo participar en cualquier división, sobre todo los juveniles, lo hago con placer. Sí. Bueno, te llevo un poco a los Pumas actuales. ¿Cómo estás viendo a los Pumas que, bueno, vienen de jugar el Mundial ahí en Francia? ¿Cómo viste? No sé si estuviste en los partidos, ¿cómo los viste? Fue raro lo de los Pumas, había mucha expectativa, la verdad que muchísima expectativa, y el primer partido bajó muchísima la expectativa, fue duro ver a los Pumas con esa actitud contra Inglaterra. De la actitud de no poder expresarse, no poder revertir más allá de una actitud, no de técnica, sino de una actitud. Después, bueno, después la obligación a ganar y bueno, la presión de ganar y por ahí no fue tan vistoso el juego, pero sí, la verdad que bastante decepcionado.
bastante decepcionado con el Mundial, sí. A pesar de haber llegado donde llegamos, ¿no? Sí, es como que la vara está muy alta. Vos, bueno, en un momento de la entrevista dijiste esto de quizás vos o tu camada, digamos, con otras herramientas, con otra formación, podría haber hecho algo más. Acá da la sensación eso, ¿no? Que ya con tantas herramientas y tantos años de desarrollo, se puede exigir un poquito más a los Pumas a nivel de juego, por lo menos. Totalmente, y yo creo que ahí hay una clave ahí de un pincel ahí a que no, yo, viste, uno de acá es, hay que estar ahí, obviamente, hay que estar, hay que ponerse el casquito de entrenador y vivir todo eso y mamar y transmitir y todo lo que es el management, ¿no? Porque eso también, ¿no? Uno, sobre todo de exjugadores, que son la cantidad de exjugadores, que los últimos entrenadores que fueron todos exjugadores, es otro mundo, es otro rubro, el transmitir, el jugar y el transmitir cosas, querer transmitir individualmente y colectivamente, más allá de que tenés muchos colaboradores, no es fácil, no es fácil. Y ahí voy a esa pincelada de poder equilibrar esa parte tecnológica, esa parte teórica, esa parte de estratégica, con esa parte de liderazgos, de creatividad, de poder salir de un sistema, salir de un sistema, de un esquema de juego. Por ahí estaban muy compenetrados en un esquema y no pudieron salir. El esquema se lo comió a los jugadores. El mismo esquema, el mismo sistema se apoderó de los jugadores individual y colectivamente. Después tenés líderes, tenés personalidades, bueno. Personalidades que pueden llegar a cambiar ese momento, momentos. Bueno, no hubo, la verdad, mucha decisión individual o colectiva para poder provocarlo. No hubo. Desde los jugadores, por ahí, tampoco desde los entrenadores, por ahí no pudieron hacerlo, no pudieron. Bueno, Alessandro, última que te hago, que también es bastante actual. ¿Cómo estás viendo a tu amigo, tengo entendido, a Gonzalo Quesada, que ahora está, bueno, en Italia, hizo una mini revolución en estos partidos, ya ganando un partido, pasando a Francia? ¿Cómo lo ves como entrenador? Y lo veo como lo que vemos todos. La verdad que lo que vemos todos es que hay algo que tiene Gonzalo, ¿no? Hay un poder lindo que tiene Gonzalo, que transmite, que hace jugar, que hace creérsela, que hace crear líderes, individual y colectivamente. Culturas de equipo, creer que se puede, con jugadores no estrellas, con no estrellas, sin siendo estrellas, pero se puede. Más allá que por ahí uno puede decir, sí, no es, Inglaterra no está en el mejor momento, Francia tampoco, podemos decir un montón de cosas, pero los resultados están de Gonzalo, como los Jaguares en su momento. Con Stade Français, que hizo también, no le, a veces tuvo periodos que no fueron buenos, pero después revirtió y tuvo momentos muy buenos. La verdad que es descubrir a Gonzalo, que lo fui una vez a ver a París, cómo entrenaba un día, que me invitó, que la verdad que maneja de una manera natural, de una manera natural al equipo, a los hombres, a la parte humana, pero también tiene esas pinceladas de equilibrio, ¿no? De equilibrio de estructura, defensa, bien puesta, pilares, pero también esa parte de
justamente de ser, de largarse y crear. Bueno, Lisandro, muchísimas gracias por tu tiempo y por participar de esta nueva edición de Periodismo Rugby Podcast. Gracias a vos, Nicolás. Un abrazo. Luego.